The days when we could think of each of our economies in isolation, those days are long gone. Nuestros países han pasado de ser simples buenos amigos a convertirse en verdaderos aliados. Both our nations have struggled to overcome a painful past. And that is proof that progress is possible. Tenemos TLC con los Estados Unidos. El presidente Obama nos ha cumplido. El tratado de libre Colombia, Estados Unidos. Un día histórico para nuestro gobierno, país. Cumple a mí. Pero también el expresidente George W. Bush. Hacer un reconocimiento especial al expresidente Uribe. El freno del TLC es el freno a la inversión. A true Democrat. Strong leader and a friend. Un acceso permanente a la economía más grande del mundo. Implica tener acceso a un mercado de más de 300 millones de consumidores, 250 mil puestos nuevos de trabajo. Medio millón de empleos en los próximos 5 años. Es más crecimiento económico, más empleo. Que atrae más inversión y esa inversión se traduce en algo muy importante, más empleo. Es algo a lo que aspirábamos desde hace no 8 ni 10, hace más de 20 años, buscando hace cerca de 20 años. Latin America is a part of the world where the economy is growing very quickly. And as these markets grow, so does their demand for goods and services. The question is, where are those goods and services going to come from? As president, I want to make sure these products are made in America. ¿Por qué Obama está tan seguro de poder cumplir esa promesa? ¿Qué pidió como condición Estados Unidos para la firma del TLC? Para poder responder esas preguntas, debemos viajar desde Cartagena, unos 1.300 kilómetros a un pueblo al sur de Colombia, Campo Alegre. Porque nosotros hemos venido bien. La rapidez con la cual se aprobaron estas leyes no creo que tenga antecedentes. ¿Qué pasa? Y las personas, por favor, si no, toca retirar. ¿Somos los qué? Sí, sáquelas. Ya me he traído acá, ya me he traído. Nada de lo que se aprobó aquí es algo que no sea conveniente para Colombia. No lo hubiéramos negociado. Bueno, descubriendo minuto a minuto este importante operativo que se desarrolla en Campo Alegre. Todas las leyes que aquí se han aprobado es simplemente para ponernos a tono con la realidad internacional. La intervención era de la policía, venían a llevarse las semillas y por ende los agricultores buscaron como quien les ayudara y informaron a los medios de comunicación. Con nuestro equipo periodístico acudimos a conocer un poco el tema porque no conocíamos de qué se trataba el problema. Un grupo de mujeres campesinas se ubicaron en la entrada de los secaderos, no permitir que se llevaran los bultos de arroz. Ahí llegó un grupo del SMAT, llegó un capitán muy furioso, llegó con aplicar fuerza. ¿Somos los qué? Sí, sáquelas. Ya me trajito acá. No sé, yo no me explico, a mí me dio susto, sí. Yo vi unos aparatos, yo casi uno como no les ve ni la cara, uno ve como algo mecánico, como que ves para adelante y va. Entonces yo sí personalmente me puse a llorar, yo me dio susto. Y yo me dio susto y impresionado, yo decía, ¿pero qué ha hecho uno tan malo para que tenga una situación de estas tan difícil? Hubo un enfrentamiento con la policía entre los agricultores porque ellos no querían dejarse llevar su producido. Llegaron 5, yo le digo quincones, porque son de esos policías que pensaron que nosotros éramos unos delincuentes y se pararon al frente como 2 metros y se atacaron
y fueron tan bruscos que no les importó apartarlos con la mano y los afectaron, los agredieron, fueron fuertes, fueron duros, llegaron como si fuéramos delincuentes. Y luego, pues los campesinos, ellos vinieron acá y les dijeron que los iban a judicializar, que los iban a meter en la cárcel, que eso tenía una pena de 3 a 4 años de cárcel, etcétera, etcétera. Les metieron un terrorismo. No, nadie manda a secar. O si claro, nosotros nos habían tenido que advertir y avisar por todas las fuentes informativas y nosotros eso no lo sabemos. Agricultores no sabían, eran ignorantes en ese aspecto, no sabían que era prohibido hacer lo que toda una vida habían hecho, lo que sus ancestros habían hecho, sus abuelos y sus padres habían hecho, era escoger el mejor producto de su cosecha y utilizarlo como semillas. No sabían que hacer eso con la nueva ley era ilegal. Lo que ellos se enteraron fue posterior, ya cuando llegaron allá y les abrieron un proceso jurídico diciéndoles que iban a ser judicializados por estos motivos y que eran delincuentes porque estaban utilizando las semillas de arroz para ser nuevamente sembradas. Porque se están tirando toneladas de comida a la basura en Colombia. Una de las exigencias de Estados Unidos fue una ley que obligara a los campesinos colombianos a solo sembrar semillas certificadas. El gobierno de Colombia aceptó esa exigencia e inmediatamente el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, proclamó una resolución llamada 970. Esta condena a todo campesino que siembre semilla que no sea certificada y prohíbe una práctica ancestral de los agricultores que reservaban parte de su cosecha, la mejor parte, para reutilizarla como semilla en la próxima siembra. La promesa de Obama se volvió una realidad. La mayoría de semillas certificadas son de capital estadounidense. Los campesinos de Campo Alegre y los del resto del país estarían ahora obligados a comprar sus productos. Antes de la 970, los campesinos compraban las semillas en tiendas o en campos vecinos. Sembraban, cultivaban y siempre reservaban la mejor parte de su cosecha para reutilizarla como semilla en la próxima siembra. Reutilizar la semilla era una práctica común para más de 3 millones y medio de familias campesinas en Colombia. La 970 protege los derechos de autor de las empresas que producen la semilla. Por eso considera que al reutilizarla, el campesino está violando los derechos de autor de la empresa productora, obligando así a los agricultores a tener que comprar semilla cada vez que siembran. Alegre es un referente a nivel nacional agropecuario en el sector del arroz, cuna de la reforma agraria, es uno de los mejores productores en calidad de arroz. Campo Alegre es el quinto municipio más importante del departamento del Huila, son 37 municipios y es el quinto más importante, por ende la economía de Campo Alegre circula por la agricultura, y la agricultura está enfocada en el arroz. El mejor arroz es el Campo Alegrón, porque uno sabe que para vender arroces tienen que comprar de Campo Alegre y revolver con otros que son baratos. Y donde usted vaya a Colombia, en cualquier sector donde se siembra arroz, encuentra Campo Alegrón. Entonces yo considero de que el ICA dio el golpe de opinión acá. Esto es un puntal determinante para el ICA generar unas medidas fitosanitarias con el despliegue y el boom que le podía dar a través de Campo Alegre. Vinieron unos camiones grandes, empacaron todas las toneladas de arroz que habían almacenadas ahí. Era arroz de excelente calidad porque era el mejor producto que sacaban de las parcelas. Era un arroz de una calidad supremamente especial y ese arroz pues fue conducido hacia un relleno sanitario que hay en la ciudad de Neiva,
un relleno sanitario que aglomera las basuras de todos unos municipios del sur del Huila, y allí pues fue destruida esa semilla y fue enterrada esas toneladas de arroz. Claro que decían que eso venían y así no abrieran ni nada, que tumbaban puertas y todo, eso fue el decir de ellos. Entonces, pues, ¿qué hacíamos? Guiarnos con el abogado y entregarla. Y todos nos imaginábamos menos que la fueran a botar un basurero. Eso es un delito de lesa humanidad, es un crimen contra la humanidad, quitarle la comida a la gente que verdaderamente lo merece. Porque yo estoy seguro que si el ICA le dice, hagamos una trilla dirigida y regalémoslo a los ancianatos, la gente accede aquí. Yo no comulgo con la idea de que la hayan quitado y la hayan llevado y la hayan enterrado. Porque ese es el sudor, ese es el sudor de uno. Mire, uno para tener lo mucho o poco que tenga, al menos salud para trabajar, o a veces sin salud, uno tiene que madrugar, acostarse tarde, desvelarse. Durante más de 2 meses, los agricultores de Campo Alegre vivieron días de angustia. Pero la aplicación de la 970 no terminaba con la destrucción de casi 100 toneladas de comida. Los campesinos, que ya habían tenido pérdidas económicas y habían sido tratados como delincuentes, ahora se enfrentaban con la amenaza de ser criminalizados por el Estado. Soon there will be millions of new customers for American goods in Panama, Colombia, and South Korea. I will go anywhere in the world to open new markets for American products. And I will not stand by when our competitors don't play by the rules. But we need to do more. It's not right when another country lets our movies, music, and software be pirated. It's not fair when foreign manufacturers have a leg up on ours, only because they're heavily subsidized. Our workers are the most productive on earth, and if the playing field is level, I promise you, America will always win. Estados Unidos siempre combatió la piratería de música, de películas y ahora también de semillas. Para la 970, los campesinos de Campo Alegre que reutilizaron la semilla eran piratas. Y como sucede en estos casos, la piratería fue destruida. 77.000 kilos de comida fueron enterrados en un basurero. El día que llegó el ICA a Campo Alegre, fue directamente a los depósitos donde los agricultores limpian y secan su arroz luego de la cosecha. Esos lugares son conocidos como secaderos. Siempre nos hemos dedicado al secamiento de grano. El agricultor viene y le pide el favor que le sequemos el arroz, y entonces nos lo trae a granel o nos lo trae en costal que consiguen alquilado. Tiene que traerse pesado y ya nosotros procedemos a regarlo aquí en el patio. Esto hace más de 40 años le sirvo al agricultor secando toda clase de grano como arroz, maíz, café. Maíz para venderlo cuando viene húmedo. El café para el punto patrillador. Al arroz para los agricultores varias veces llueve, se les moja, entonces en el molino le hacen un descuento tremendo y entonces lo mandan a bajar de humedad y a limpiarlo. Básicamente lo que se encontró allí fue que había una semilla que no era certificada en bolsas de Fede Arroz, en bolsas de Panorama, que son semillas sí certificadas y cuyas empresas poseen el régimen de obtentor. Como el ICA ve que gran parte o alguna de ese material vegetal, de ese arroz paddy, se encuentra empacado en ese tipo de bolsas, inmediatamente el ICA presume de que se está tratando en este momento de semilla. Ellos los están investigando por acondicionadores de semillas.
Ellos han existido por toda la vida y su función es secar el grano. No hacen absolutamente nada más. Y entonces aquí dijeron, como el acondicionamiento de una semilla requiere la limpieza, el secado, entonces estos señores son acondicionadores, pero ellos tienen sus registros ante las cámaras de comercio, pagan impuesto y habían sido visitados por el ICA, porque no era la primera vez que los visitaban, mucho antes, y nunca les habían prohibido que ellos no secaran el arroz, que no secaran el café. A mí me sintió alto porque me dijeron que tenía que asesorarme de un buen abogado, que esto mandaba cárcel, multa. Entonces, sin tener arroyo ni nada, por puramente trabajo, nomás me tuve que meter abogado. Pues judicializado, estamos judicializados ya. Ya estamos en proceso de judicialización. Estamos esperando a ver qué otro procedimiento llega. Existen varias, por decirlo así, varias formas de sanción. La cual sería la amonestación escrita. Sería una sanción pecuniaria hasta de 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sería lo máximo que le pueden colocar. El sellamiento temporal de sus negocios o el cierre definitivo de sus negocios. El caso de los agricultores es diferente, porque de lo que se les acusa es de guardar semilla, la que ellos mismos cultivaron sin permiso del ICA. Según la resolución, cuando un agricultor compra semilla certificada, solo puede usarla una vez y en una sola cosecha. Por esa razón, se le prohíbe a los campesinos reservar parte de su cosecha para volverla a sembrar. Cualquier semilla que no es certificada es ilegal. El simple hecho de guardar semilla se ha convertido en un acto que tiene consecuencias jurídicas y económicas. La gente está siendo perseguida, los agricultores, porque las resoluciones resuelven que se investigue a los agricultores, sin haber sido escuchados. Y segundo, que los investigue de qué, es la pregunta a resolver, puesto que ellos lo único que tenían era unos granos de arroz para la venta. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, a través de la 970, ha decidido que las únicas semillas legales para la siembra son las que el organismo autoriza. Las ha llamado semillas certificadas. Para que una semilla sea certificada, debe ser producida y comercializada por un productor inscripto ante el organismo. A estos productores se les llama obtentores. Son empresas que toman una semilla y les hacen modificaciones para acentuar alguna de sus características y así crean un nuevo tipo de semilla. Una vez creada, registrada y certificada, el obtentor tiene todos los derechos de autor sobre ella, que el ICA protegerá. Por lo tanto, nadie podrá almacenar, comercializar o intercambiar gratuitamente las semillas certificadas sin permiso del obtentor. Para poder tener una semilla modificada o que poderla tener en el mercado, hay que cumplir rigurosamente un sinnúmero de procesos que son tan difíciles que un grupo de humildes cultivadores no podrían hacer pasar ese proceso de certificación, y solamente la ley, esos estándares tan altos que creó, los buscó porque solamente los pueden crear las empresas semilleras internacionales. Socializarlo. Es que nosotros, eso es lo que ha faltado. Nosotros somos ignorantes, no sabíamos que era prohibido secar arroz. Y no nadie manda secar. O si claro, nosotros nos habían tenido que advertir y avisar por toda la fuente informativa y nosotros eso no lo sabemos. Yo alegaba y decía que por qué no habían socializado eso con tiempo, que uno no comete un error después de que lo han advertido. Yo eso lo decía, yo nunca he sabido, si yo sé una cosa de esas, pues no lo hago. Y pues uno no ve que eso sea ningún pecado ni nada. Nosotros siempre veníamos trabajando así hace mucho tiempo. Aquí nunca hubo ni un foro de socialización, nunca hubo una capacitación, nunca reunieron a los agricultores para decirles que era prohibido. La medida del ICA pasa lo siguiente. Primero,
Una vez se conforma la resolución, se cuelga en consulta pública en la página web y ahí dura 2 meses. Que yo haya visto por el periódico, por un edicto, por la radio, que digan, bueno, agricultores en general, los que siembran arroz, está prohibido sembrar semillas que no sean certificadas. Uno peca a veces por ignorancia, pero yo trato de estar informado, prensa, televisión, radio. Y yo jamás escuché, o ningún funcionario del ICA o ningún funcionario de INVIMAS nos abordaron jamás en una reunión de pronto en Ferraroz, que la hacemos con mucha frecuencia los productores de arroz, y en este caso aquí, jamás nos dieron a conocer esta normatividad, jamás. ¿A ustedes les comunicaron la resolución 970 del 2010, el ICA? Sí, claro. ¿En qué época se les comunicó? A su debido tiempo. ¿Y ustedes socializaron la norma con el ICA? Sí, claro. Todos socializaron. ¿Ustedes en campo? El ICA y el ICA también. ¿Pero ustedes como federación? Sí, claro. ¿Socializaron la norma? ¿En qué espacio la socializaron? Aquí en las reuniones continuas que hacemos. No, nunca. Sí, y como le digo, ya hace más de 35 años con el mismo proceso de secado. Jamás nos han dicho, no se puede, tienen que hacerlo en estas condiciones, en aquellas condiciones, nunca nos han dicho nada de eso. Pues nunca hemos tenido reuniones con ellos, nunca hemos tenido nada con ellos, nunca los han asesorado para nada. A ninguno les habían dicho la ley, a ninguno les habían socializado, a ninguno les habían dicho, si ustedes hacen esto, les van a decomisar, se las van a llevar, lo están haciendo ilegal, nada. ¿En qué fecha? En el tiempo que salió, la verdad no recuerdo, ya hace más de un año. ¿Y ustedes tienen actas de esa reunión? No creo. Pues yo no podría afirmar quiénes vinieron o no, pues tendría que mirar la lista de asistentes. Pero invitamos a las personas a la socialización y lo hemos hecho con todas las normas. Las personas igual pueden decir, una cosa es decir, no, yo no sé la norma, pero igual el desconocimiento de la norma no lo lleva a violarla y a vulnerarla. El no conocimiento de la norma no exime las responsabilidades, pero es que también es cierto que lo que aquí se está mirando es que no hubo un proceso de socialización de esta norma frente a los agricultores. Y también es cierto que las cantidades que los agricultores tenían eran cantidades mínimas, que en ningún momento tenían la vocación de ser utilizadas en el comercio como semillas. O sea, lo que los agricultores hacen aquí son especies de trueques, de reservas de cosecha, que también viene del principio del derecho internacional de la reserva del agricultor, porque el agricultor puede reservar para sí parte de su cosecha y volverla a hacer, porque pues es lógico. Esa semilla la cogieron muy fácil, no les tocó buscarla, no les tocó nada, la encontraron simplemente ahí porque nadie la tenía escondida. Desde el año de la emisión de la resolución, se han incautado 2.257 toneladas de semilla, en su gran mayoría arroz. En el 47% de las incautaciones, los granos fueron destruidos. Los operativos se han hecho en los departamentos de Tolima, Huila, Casanare, Boyacá, Córdoba, Valle y Cesar. Solo en Campo Alegre se incautaron 1.592 bultos de arroz, cada uno de ellos valuado en $40. A mí me decomisaron más o menos 296 bultos. Nosotros fueron como 120 bultos. Nosotros nos quitaron en bultos 122 bultos. 189 sacos de arroz. 266 sacos. Las pérdidas las asumieron alrededor de unas 20 familias, las mismas que unos pocos meses antes habían sido golpeadas por la ola invernal. Uno viene como, ¿qué le digo yo? Como mirando la forma de sobrevivir a esa situación. Y que el gobierno nos había anunciado que iba a ayudar a las personas damnificadas y todo. Pues esa ayuda que nos mandó no fue la más correcta. O sea, eso sí le cae a uno como que ya uno ya no cree en nada. Las semillas que a partir de ahora los campesinos están obligados a comprar provienen en su mayoría de empresas transnacionales. Las semillas patentadas se han convertido en el tercer negocio más rentable del mundo.
10 empresas manejan el 77% del mercado global. De estas, solo 3, Monsanto, DuPont y Syngenta, manejan el 47% del mercado. En Colombia, de todas las semillas certificadas, solo el 8% las han registrado empresas colombianas. La semilla es la vida del agricultor. O sea, cuando un agricultor o una sociedad por cualquier razón se queda sin semillas, pues quedó desaparecido el agro. Quedarse sin semillas es quedarse uno sujeto al chantaje, a la extorsión que le quiera imponer cualquiera que sea el que le venda las semillas. Y entregarle eso a los extranjeros, a las transnacionales, o entregarle eso a una potencia extranjera cualquiera, pues es quedar sometidos a la extorsión o al chantaje que esa transnacional o que esa potencia quiera imponernos. El trasfondo de estas normas es que detrás de todo esto están un puñado de pocas transnacionales semilleras que quieren el control absoluto de todo el mercado de las semillas y sacar a los productores locales, a los agricultores, del control de sus semillas. Es que esto maneja miles de millones. Sí, esto no es tanto de que yo tenga la semilla o que no la tenga. ¿Cómo hacen ellos para multiplicarla? De la misma manera que hacemos nosotros, limpiar un pedazo, la sacamos, la secamos, la limpiamos y volvemos y la sembramos. Lo que pasa es que el monopolio, en el momento que los agricultores comiencen a sacar semillas de sus propios lotes, ellos no se van a aguantar eso, porque se les va la plata del bolsillo. Las transnacionales semilleras no solo venden semilla, también producen todos aquellos productos que requieren las semillas que venden para dar fruto en el tiempo y la forma prometidos. Yo le digo, yo quiero 4 bultos, yo tengo la plata, véndamelos. No, le vendo 3. No, que quiero 4, no, le vendo 3. Aparte de eso, ellos le dicen a uno, le vendo esos 3, pero tienen que comprarme el Pro Agua, tienen que comprarme un Betrud. O sea, para poder comprar una semilla de esa, ya me están monopolizando a que tengo que comprarle todo un paquete. Llegará el día que ellos van a decir, aparte de eso, tienen que comprarme los abonos. Y aparte de eso, tienen que darme la corta, o si no, no se la vendo. O sea, en el momento que ellos comiencen a amarrar un paquete tras otro paquete, los campesinos vamos a desaparecer. ¿Sí? Es que ellos lo que no se dan cuenta de todo lo que está pasando. O sea, lo grande, lo que quieren es acabar con el pequeño. Y es preocupante ver cómo la propiedad intelectual sobre la semilla está eliminando la capacidad de los campesinos y de otros habitantes de las áreas rurales de mantener las semillas que ellos usaban para producir sus alimentos, y se ven condenados a utilizar, por ejemplo, semillas genéticamente modificadas que vienen con un paquete de pesticidas, de abonos específicos, lo que hace que el campesino o el indígena ya no pueda acceder gratis, como lo hacía normalmente, a sus semillas, sino que tiene que pagar un precio con recursos que normalmente no tiene. Los campesinos en la práctica han encontrado que la mayor diferencia entre sus semillas y las certificadas es el precio. Los señores de las casas que venden las semillas, hablemos de semillas pajonales, de Fedearroz, ellos vienen y hacen reuniones que sembrar semillas certificadas trae algunas ventajas, como siembran un material certificado, siembran un material libre de patógenos, pero en la práctica nosotros vemos que eso realmente es literatura, eso no lo vemos. Yo los invitaba a ellos y les decía, mira, hagamos muestra, sentémonos entre todos, cojan un lote ustedes, nosotros cogemos uno entre los agricultores, siembran ustedes la semilla patentada, nosotros sembramos la de nosotros y lleguemos a un acuerdo. Si es verdad que la semilla de nosotros no sirve, no hay problema. Hicimos la comparación, el parangón, que he sembrado certificada y he sembrado PADI, y no todas las veces, pero sí puedo dar testimonio que la PADI me ha dado igual o a veces mejores resultados que la certificada. La diferencia es que si la PADI me sale a razón de 75 mil pesos el saco de 50 kilos, yo la compro, la seco, pago la prelimpieza, la seco y luego la siembro. Me sale a eso, a 75 mil pesos, un saco de 50 kilos. Y si yo voy al almacén y lo compro, me vale 150 o me vale 147 o me vale 138 mil pesos. Porque es certificada y trae un marbete donde el ICAE dice que tuvo pruebas de germinación de tal fecha a tal fecha y que es apta para la siembra y eso.
Eso es. Aparentemente ellos dicen que las están mejorando. Sí, ellos dicen, las estamos mejorando, son semillas que ellos le invierten X plata para mejorarla. Sí, pero si nosotros nos podemos ver, nosotros que las cultivamos, son semillas que usted las siembra hoy y le dan excelente rendimiento. Mañana, excelente rendimiento. Pasado mañana, le quita lo que le dio las dos cosechas anteriores porque le da una plaga. Son semillas re malas, débiles para la plaga. Entonces, a las tres cosechas siguientes, ya sacan otra variedad nueva. Para nosotros las semillas mejoradas realmente no lo son, porque son semillas de alto rendimiento siempre y cuando cumplan las condiciones químicas para que puedan dar esos rendimientos. Entonces para nosotros necesitamos son semillas que se adapten a nuestro ambiente, que respondan a nuestras condiciones geográficas y que hagan parte de nuestra cultura. Entonces para nosotros esas semillas de alto rendimiento son semillas desmejoradas. Aunque una semilla certificada puede valer dos o tres veces más que la semilla seleccionada por el agricultor, comprarla no es siempre sinónimo de garantía. Es el caso de Felipe Otálora. Felipe compró la semilla certificada, alquiló la máquina que recomiendan para sembrar, compró todos los productos que le dijeron que debía comprar y los aplicó tantas veces como le indicó el agrónomo. Aún así, la semilla certificada no dio fruto. Cuando la semilla promocionada por el Estado le ocasionó grandes pérdidas económicas, ni la empresa, ni el ICA, ni el gobierno le dieron una respuesta. Yo compro Panorama, le compro la empresa Coagro Huila. Entendamos que si yo compro semilla certificada, creo que el ICA es el que le da la viabilidad a la semilla, o si no, no venderían semilla certificada. Pero en este momento nos llevamos la sorpresa que compramos una semilla y totalmente era mechudo rojo. No, nosotros evidentemente cuando la semilla está certificada y si hay por parte del productor, del campesino, del agricultor, alguna queja, digamos, sustentada en el sentido de que evidentemente se denota, se deduce de allí que hay algún problema con el producto, con la semilla, pues el ICA va y hace una visita técnica. Conforme a esa visita técnica, el ICA saca unas conclusiones. El ICA hizo el estudio, miró, evaluó un 95%, pero no dijo llamemos a Pajonal, a la empresa donde viene realmente la semilla, llamémosla, sentémonos, mire, estos señores se sienten perjudicados, nada. Y yo lo que le puedo decir es que, pues estafado sí me siento, porque uno perder aproximadamente 12 millones y 4, 16 millones de pesos, quedar debiendo uno, no porque haya hecho mal el proceso de la producción, sino que ya viene de la semilla. En muchos casos, X agricultor llegó a decirme esta semilla no me funcionó y nunca vi responder por cuenta de la casa de productora de la semilla. Siempre hablaban que era factores climáticos, exceso de agua o defecto, que aplicaron algún agroquímico. Nunca, siempre se salen por la tangente y el agricultor es el que sale perdiendo siempre. Si no hay un proceso que también el ICA haga respetar, como el caso mío, que una semilla certificada y no responda de nada, sino que el pobre agricultor perdió, allá él y mira a ver cómo arregla. Mientras el ICA propone aumentar la cantidad de semilla certificada en el país, los agricultores siguen esperando que el gobierno promulgue políticas más acordes con la realidad del campo colombiano. Queda simplemente les digo, ustedes no pueden volver a sacar arroz del cultivo, tienen que pasarnos una orden por escrito, nosotros le autorizamos y tenemos que hacer un estudio, etcétera, etcétera. Hombre, los campesinos de Campo Alegre no están en condiciones de ni pagar un estudio, ni ponerse en todos esos procesos que les está exigiendo el ICA para poder sembrar sus semillas. Que sean conscientes de que porque las van a tratar o porque a ellos se les facilita tener tierras descansadas y tierras limpias, carajo, que al menos tengan compasión con el que trabaja, que verdaderamente el que trabaja, que las den a un precio razonable. Lo que más nos vemos afectados nosotros es que a nosotros nos tienen muy olvidados, las carreteras, la maquinaria, no nos colaboran con nada, entonces los cultivos nos salen re carísimos, entonces nosotros no podemos regalarlo.
Entonces lo que sí estaría de acuerdo era que sacaran leyes, que mejoraran todo, que dieran subsidios. Sí, el gobierno da subsidios, el gobierno da fomento arrocero, da créditos, da una cosa, pero eso es para los grandes. Un buen auxilio para nosotros los agricultores, como campesinos, que tengamos una buena ayuda por el gobierno. Ahí sí lo vamos a sentir ayudado, pero porque vamos a tener ayuda. Pero así como estamos ahora, nosotros cultivamos y no hay ayuda. El que perdió, le embargaron, hicieron lo que quisieron. Aquí es muy fácil, el campesino que quiera sembrar semillas pues debe endeudarse, hacer un crédito y por ende pues puede acceder a esas semillas. El campesino que no tenga debilidad de una historia crediticia, no tenga la capacidad de endeudamiento, pues no podrá sembrar. Si los campesinos, los indígenas y las comunidades afrocolombianas siembran los frutos de su propia cosecha, el negocio de las multinacionales deja de ser rentable. Los más afectados son los pequeños y medianos campesinos, es decir, el 60% de la población colombiana. Al restringir el uso de las semillas, se condena a los campesinos a la persecución y a las semillas que siembran a la extinción. La criminalización del uso de las semillas ha llevado a que muchos ya hayan sido arrestados, pues da una pena de 4 a 8 años de prisión. No tenemos cómo pagar las multas. Dice que la distribución y la comercialización de semillas da entre 26.6 salarios mínimos y 1.500 salarios mínimos legales vigente. Creo que esta es una medida que en caso de aplicársela a una comunidad no tiene cómo, pues porque no tenemos esos niveles de ingresos. Las personas no tienen la culpa, el procedimiento, después de que el funcionario delica, todos estamos apoyando. Una resolución es una norma de rango menor. Por encima de ella hay decretos, ordenanzas y leyes. Los cambios que hizo el gobierno colombiano para adaptarse al TLC se encuentran en todas las escalas legislativas del país. Si la 970, una pequeña resolución, un solo renglón del TLC, ha sido capaz de impactar a los agricultores, el tratado completo les ha pisado con toda la fuerza. Si miramos hacia el caso del café, vemos hasta dónde ha llegado este espanto. Hoy Colombia está importando cerca de 1 millón de sacos, casi todo el consumo nacional lo estamos trayendo desde el exterior. Ha sido tal la destrucción del aparato agrario colombiano que hasta el café, del café que éramos supuestamente los reyes del mundo, terminamos importándolo en proporciones. El cultivo del arroz depende de muchas familias. Está el regador, el fumigador, el señor de la máquina, el señor del tractor, el que empaca, el que vende, el del molino, etcétera, etcétera. Es una cadena muy grande que al desaparecer el arroz, toda esa gente quedaría pues volando. Y llegarían como a incrementar esas tasas de desempleo y de delincuencia que se registran en el país. Vamos a desaparecer porque nosotros no tenemos tecnología, no tenemos apoyo del gobierno. ¿Sí? En el momento que entre el TLC vamos a competir con un grande, donde hay maquinaria. Acá en estos momentos nosotros sembramos este arroz con maquinaria. Una máquina de esas vale 100 millones para sembrar el arroz. ¿A quién le van a prestar 100 millones? ¿A alguien que no tenga nada? Se la van a prestar a alguien que tenga plata. Entonces, ¿quién va a salir? El que siembra 200 hectáreas. Yo con 7 hectáreas que siembro, ¿cómo voy a comprar una máquina de 100 millones? Ningún país del mundo desarrollado, de los desarrollados, practicó el libre comercio para en su proceso de desarrollo. Y este es un error recurrente en cuestiones de desarrollo. Tratar de hacer lo que hacen esos países desarrollados ahora, que son los campeones de competitividad, y no hacer lo que hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo relativo. Hoy estamos conmemorando el primer aniversario de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos.
Hoy tenemos un acuerdo que garantiza el acceso de nuestros productos a ese mercado que es el más importante del mundo. El TLC, el Tratado de Libre Comercio celebrado con Estados Unidos, no dio los resultados esperados. Contra lo prometido, las exportaciones cayeron el año pasado en comparación con el 2011 un 13%. Hoy, después de un año de TLC con Estados Unidos, todavía, en todo caso, no ven las bondades del acuerdo. En el último año cada vez se exporta menos y se importa más. Incremento de importaciones de productos agrícolas de Estados Unidos en un 62%. Arreglar varios aspectos de nuestra competitividad, pero estamos trabajando en la dirección correcta. Porque le estamos exigiendo al gobierno la sustentación del precio del café y que no nos importen café de otros países. Estamos aguantando hambre. Que no nos importen café de otros países. A nosotros no nos está desplazando ni la guerrilla, ni los paramilitares, sino ustedes mismos, gobernantes. En todo tratado de libre comercio hay ganadores y perdedores. Siempre hay algunos sectores que se sienten presionados, que se sienten desprotegidos. A esos sectores hay que ver cómo se les ayuda. El bobo aperturía, sálvese quien pueda, eso puede liquidar países enteros. Queremos una solución concreta, no queremos más represión. Que si el gobierno nacional no tiene en cuenta a nosotros, los campesinos, cafeteros y trabajadores, que somos los que producimos, los que trabajamos para mantener el pueblo y para que haya economía, si nos vamos a la quiebra, entonces ¿qué vamos a hacer?